En esta intervención que tuvo Xóchitl Gálvez allá en el ITESO, una estudiante le preguntó que qué onda con el mal llamado Tren Maya, que qué pensaba hacer con él. Bueno, la primera parte de su respuesta, hay una mentira en lo que dice Xóchitl Gálvez, porque dice que ella nunca habría hecho el mal llamado Tren Maya. Vamos a suponer que ella no quisiera hacerlo, que ella estuviera, vamos a creerle, que estuviera convencida de que es un horror lo que podría provocar el mal llamado Tren Maya en caso de que ella hubiese estado gobernando y que le hubieran llevado con el proyecto. La realidad es que este es un proyecto, y es algo que hemos reclamado durante todo este tiempo, es un proyecto que trae consigna desde Estados Unidos. Es un proyecto que viene a continuar el Plan Puebla-Panamá, es eso. Y está unido al proyecto integral Morelos del delincuente Peña, el corredor transísmico y lo que llamaban en el sexenio del delincuente Peña los polos de desarrollo, perdón, las zonas económicas especiales. Ahora les llaman polos de desarrollo, pero es eso. Este es un proyecto para llevar mercancías desde el sur de nuestro país al norte de Estados Unidos. Por eso está conectado. Por eso está conectado también con el puerto que hicieron en Salina Cruz, con el corredor transísmico, con la refinería de Dos Bocas. Es para eso. Por eso es un tren de pasajeros y mercancías. Y López lo ha dicho. Entonces, cuando Xóchitl dice que ella no lo hubiera construido, eso es mentir. Porque este proyecto ya traía línea desde hace mucho tiempo. Es más, la primera que lo propuso fue Ivonne Ortega. Desde que ella era gobernadora, ya hablaba de crear este proyecto. No es una idea de López. Este proyecto trae endose desde Estados Unidos. Luego, lo que menciona, pues es una realidad. O sea, de verdad lo que hicieron con el mal llamado Tren Maya es un horror. Es el ecocidio más grande que se ha cometido en nuestro país. No vengan aquí los lerdos a decir, ¿y qué? ¿Los hoteles no impactaban? ¡Claro que sí! Y lo permitieron. Y lo permitieron. Pero venir a decir que porque se permitió ese horror, se tiene que seguir permitiendo esto, pues es una bobada. Y no falta el que diga, ¿por qué no dijiste nada de Calica? Primero, porque ni siquiera sabíamos. Es más, el anélido de la presidencia se enteró cuando llegó al gobierno. Pero por supuesto que se ha dicho de Calica y de estas personas que han estado luchando contra el mal llamado Tren Maya desde antes que llegara López, ya habían denunciado en un documental que llevaron al Senado lo que estaba provocando Calica. Pero el mal llamado Tren Maya, porque sí, equiparan, dicen, hace más daño Calica. No, esto es como unas 20, 30 Calicas, no lo entienden. Es una barbaridad. Y dice que lo que ella hubiese construido sería mejor un tren ligero en la zona que ya estaba impactada, en los tramos que ya estaban impactados de Cancún a Tulum y de Mérida a Cancún. Porque ya había allí en estos lugares vías del tren y además pues ya estaba impactado. Y pues bueno, suena más lógico. Y ahora al final dice, pues ¿qué podemos hacer? Pues revisar. Revisar el daño ambiental que se ha hecho y tratar de revertir lo más que se pueda el daño que ya se hizo. Porque se ha gastado mucho dinero y ese es otro de los peros del mal llamado Tren Maya. López, el anélido de la presidencia, dijo que iba a costar 150 mil millones de pesos. Ya va por los 500 mil millones de pesos. Y ya vimos que los coyotes del bienestar se están hinchando de billetes, vendiéndole balasto de mala calidad a la Sedena para que haga, y bueno, a las empresas para que hagan, para que se pongan las vías. Hasta peligroso es. Ellos mismos, ustedes escucharon las risas, se va a caer, ya cuando descarrile, y se ríen. Pero bueno, esto es lo que dice Xóchitl Gálvez con relación al mal llamado Tren Maya. Muchas gracias, Xóchitl. Ahora, Isa Romero, de Arquitectura Estudiante, te quiere preguntar, ¿cuál es tu postura frente al Tren Maya? ¿Qué vas a hacer con ese tema? Yo nunca hubiera hecho el Tren Maya. Nunca. Quizá
Hubiera hecho un tren ligero para la zona de Tulum con Cancún. El tramo que ya estaba impactado de Campeche a Mérida, a Progreso y a Cancún. Ese tramo ya la carretera estaba puesta, pero jamás me hubiera metido a perforar la roca, dañar el acuífero, dañar el patrimonio cultural de este país, dañar cuevas que contienen uno de los acuíferos más importantes del planeta. En ese sentido, lo primero me parece es que es una irresponsabilidad no haber hecho los estudios de impacto ambiental. Yo he puesto denuncias penales, por cierto, he puesto 32 denuncias como senadora. Una de ellas es por el tema del Tren Maya, porque se quitaron 10 millones de árboles sin los permisos ambientales. Eso es un ecocidio. El presidente mintió. El presidente dijo que no se iba a tirar un solo árbol y se tiraron 10 millones de árboles. El gasto está hecho. Es tremendo el dinero que se ha invertido ahí. 500 mil millones de pesos gastados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de cuál es el impacto ambiental que esta obra ha generado. Tratar de corregir lo más que se pueda. Pero esas cosas no pueden volver a pasar en la vida. La decisión de un hombre no puede estar por encima de nuestro planeta y de nuestro medio ambiente.